pues, ¿quién, a ver, quiénes se perfilarían con más opciones? Vamos en orden. Primero, Revolución Ciudadana. Segundo, a quién están considerando tal vez como un outsider, por eso pierde tanto. Él está segundo en intención de voto. Ni siquiera la misma voz. Es muy probable que quede fuera de competencia electoral, que ni siquiera pase a segunda vuelta electoral. Y bueno, Bien, Miguel. haciendo las simulaciones entre cuatro candidatos. Uno de la Revolución Ciudadana, que todavía no tiene nombre, ahí tienen que elegir, ¿sí? Se escucha mucho que tienen fuerza Luisa González, Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, bueno, ahí tendrán que elegir. Pero un dato interesante, 2 de cada 3 ecuatorianos prefieren de presidente un presidente diferente al correísmo y diferente a Daniel Novoa, ¿sí? ¿Qué pasaría en segunda vuelta electoral? Con cuatro candidatos que han medido la intención de voto. El correísmo, Dan Topic, Diana Salazar, no confirmo una candidatura, pero es Vox Populi, veamos porque sí tiene una intención de voto, no tan fuerte, pero intención de voto al fin y al cabo. Daniel Novoa también, obviamente, y otros son mejores que ya ha participado en la anterior presidencial, ¿no? De ahí han participado Daniel Novoa, Dan Topic y otros son mejores, ¿no? Y Luisa González es que vuelve a participar, pero bueno, es muy probable que no le eligen a ella dentro del correísmo porque ya probaron que no les alcanzan los números, ¿no?, para llegar a la presidencia. Entonces, es muy probable que, si es que acepte eso más, ser candidato, ¿no?, si es que está dispuesta a renunciar a la alcaldía de Quito para ser el representante correísmo.